recibo un saco con ya mi correspondencia y yo tengo un lugar en donde empiezo yo a separar por calles, conforme a las calles que yo voy a repartir. Los cartos tienen la experiencia de que como un ingeniero diario entregan en su zona de reparto, que conocen mucho a la gente. El cartero ya conoce a la persona y sabe que por sus apellidos, su nombre, es aquí. Entonces ya tiene esa experiencia o esa agilidad para poder repartir, ¿no? Y de ahí yo tomo mi bicicleta, pongo la correspondencia en las mochilas y salgo a repartir, ¿no? Pero el correo se va como que renovando, se va adaptando siempre a los cambios, al periodo de cambio. Por eso aún existe el correo, ¿no? Ahorita que existen los medios electrónicos, el correo siempre se va adaptando y mucha gente prefiere a lo mejor tener físicamente su correo, pero sí hay telegramas o llega a haber ocasiones en que la gente manda una notificación y entonces este correo cubre todas esas necesidades de la gente. Siempre espera al cartero y siempre sabe que le va a traer su correspondencia.